Hola a todos, ¿cómo les va? Y aquí tenemos, sí, al Green Lantern, ¿no? DC Comics. Esto calculo yo que es por el año 87, 86, 87. Porque también hay algunas, porque no encontré la fecha en ningún lado, pero hay algunas publicidades y me... De ahí, de esas publicidades de otros cómics, estimo por dónde andará la fecha de publicación de esto, que era una excelente época para DC, esos años, esa década, y lo vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, esto es un poco antes de Amanecer Esmeralda, ¿no? De todo lo de Parallax. Igual ya se intuía qué estaba pasando en el planeta Oa con los guardianes, ¿no? Que generaban un montón de desconfianza. Pero vamos a la parte gráfica nosotros, que es lo que nos interesa. Y bien, ahí empezamos. Acá los tenemos a estos muchachos, los de Oa, los guardianes, que siempre me dieron mala espina a estos tipos. Yo los conocí. Hubo una época muy, muy lejana, donde había un tipo que se llamaba Elliot McGee, que era guionista de la Justice League, que yo no leía tanto. Recuerden, yo no era tan adepto a los superhéroes, pero de vez en cuando caía algo de esto en mis manos, y bueno, ahí por eso conozco todo el Superman de Byrne. Y me gusta, Superman siempre fue un personaje que me gustó. Los guardianes, los tipos, que es, pienso yo que esas teorías paranoicas de gente que está por encima de todo supervisando a las personas, viene de acá. Viene de esto, de estos tipos, los guardianes con los Green Lantern Corps, ¿no? Su policía del espacio, que va y ordena a la galaxia, ¿no? Todos los planetas, y que son fríos. Y jodidos, ¿no? Porque acá justamente le hacen un psicodrama a Hal Jordan, y esta es Krista, que siempre está preocupada por él, ¿no? Por el Green Lantern de la Tierra, por las cosas que le hacen y las pruebas que le hacen pasar. Y bueno, eso es todo lo que voy a contar sobre la historia. Después vamos a ver la parte gráfica, más que nada. ¿Qué es interesante? ¿Quién es este dibujante? A ver si lo dice. Aquí. Guión, Joey Cavaleri. Dibujo, Howard Simpson y Gary Martin. Bien. Es un dibujo preciso, pero sí, acá hay una sorpresa porque hay un dibujante que a mí me gusta mucho. Es de esos que vinieron de Inglaterra, ¿no? Que se cruzaron del Reino Unido a Estados Unidos. El otro día yo veía una entrevista a tres de ellos, que yo los conocía por Juez Dredd, ¿no? Por Judge Dredd. Ahí de Juez Dredd hay mucho, ¿no? Porque Steve Dillon hizo de Preacher después, se repasó con Preacher, con el predicador. Pero Steve Dillon yo lo conocía por Juez Dredd, ¿no? Y también había otro que era muy bueno, que hacía de la jueza Anderson también, las historietas, dibujaba a la jueza Anderson, que era Brett Ewing. Todo John Wagner siempre era, o Len Wein eran los guionistas, o Alan Grant. Todos esos después se fueron, Len Wein, John Wagner no sé, pero Alan Grant, todos se fueron, Kevin O'Neill. Se fueron para Estados Unidos. Y bueno, el que está por acá, bueno, no es este. Este es la primera aventura de este compilado de historias, de números de Green Lantern. Es Dave Gibbons. Lo amo. A Brian Bolland y Mike Mahanon estaban en una entrevista donde Mike Mahanon me enteré ahí que era el más joven de los dos. Dave Gibbons, un tipo con mucho humor, muy, muy sarcástico. Muy copado. Miren, por eso digo, acá está. El origen es un spoiler. Yo no pondría esto acá, el verdadero origen de la cosa fantasma, porque está bien que es el capítulo que revela todo, ¿no?
La Cosa del Pantano, por Alan Moore. Alan Moore en guión. Dio vuelta a la historia de La Cosa del Pantano. Esto lo ve Len Wein y Bernie Bryson, ¿no? Habían hecho toda la historia del Dr. Holland, que cae al pantano con los químicos y bueno, y se transforma en La Cosa del Pantano y está todo el tiempo volver a ser humano. Bueno, con esta historia, La Lección de Anatomía, se da vuelta a todo. Ya no lo tengo en papel, lo perdí. Así que voy a ver. Y lo tenía justo de esta colección, ¿eh? Del Dossier Negro tenía yo la historia esta, justa la de La Lección de Anatomía. Así que voy a ver de hacerlo, porque esto es parte de la historia del cómic, re grosso. Poco después aparece Constantine, ¿no? Que también un personajazo de la línea Vértigo. Voy a ver si lo hago, lo encontraré en digital. Acá está Crisis. Con el tema Crisis yo no me meto, de las Tierras Infinitas, ¿no? Porque no lo leí. Tenía un par de números salteados. No lo disfruté. La verdad que no. Un quilombo para mí, esto para los verdaderos seguidores, los verdaderos fans, que se compraron todo, que sabían de las dos Supergirl, de los tres Superman, no sé. Bueno, terrible, los cuatro Flash, qué sé yo. Ojo, estoy exagerando. No menoscabo esa historia y toda la complejidad que tiene, pero para mí, a mí me superaba. Me superó mucho esa idea de arreglar todos los distintos versiones, los guiones, hacia dónde se habían disparado. Y que en realidad en los cómics siempre es un quilombo. Por eso yo a veces digo, no me copan tanto los superhéroes. Porque yo en esta época era muy jovencito, muy chiquito. Yo esto lo disfrutaba a full. Porque no los guiones eran más o menos directos, comprensibles. No tenía idea de que seguían toda una historia atrás. Y bueno. Ah, esperen un segundo que quiero ver una cosa acá. Aquí justo, bueno. Lo tenía que confirmar, pero lo estaba sospechando. Este es de Gibbons. Miren la double page ahí que se mandó. De Gibbons con Todd Klein como guionista. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Qué grande de Gibbons. The Preacher. No me quiero ir, pero buena la serie, la adaptación que hicieron de Preacher, ¿eh? Está buena, está buena. Le cambiaron un poco la estética a Tulip, pero buena la actriz que hace de Tulip. Está buena, es diferente a la historieta, eso nada más. Pero después está bueno el vampiro, Preacher, toda la historia. Sí, el actor que eligieron. Me encantó. Es una serie que vendría a ser de la línea Vértigo de DC. Y la verdad que creo que son tres temporadas o cuatro, tres temporadas creo que son. Y abarca todo, está bien contada. Me encantó. Terrible, ¿eh? Eso, al que le gusta un poco el gore tipo Evil Dead, hay cosas de ese estilo ahí. Pero también muy, muy irónico, muy sarcástico. ¿El guión de quién es? Tengo una labor. No sé si es Len Wein. No quiero jugarme. No me acuerdo quién es. Pero cualquiera estoy diciendo. The Preacher es Steve Dillon. Steve Dillon. The Gibbons es The Watchmen. The Watchmen. Y Juez Dredd, ¿no? Bueno, me fui para otro lado, me confundí de dibujante porque estaba hablando de Steve Dillon, que es el dibujante de Preacher. Pero Dave Gibbons es de famosísima Watchmen. Hiper recomendable Watchmen, ¿eh? La película también está buena. También está buena. Son adaptaciones interesantes, copadas, sepultadas, ¿no? En lo que es de DC. También me gustó la adaptación de La Cosa del Pantano, aunque tuvieron que reducir mucho. Miren acá. Por eso digo, esto es 85, 86.
porque ya está acá propaganda de Batman, el Señor de la Noche, el regreso del Señor de la Noche, Frank Miller, Klaus Janson y Lynn Varley, ¿no? A color, obviamente. Este, y también Lección de Anatomía, así que tiene que ser 87, 86, 85. Es más, hay otras cosas que también son de esa época. Ahora vamos a ver. Incluso por acá, no me acuerdo que realidad se planeaba, estaban planeando hacer Alan Moore con Brian Bolland una historia sobre el Joker. ¿Cuál será? Es fácil de adivinar, ¿no? La mejor. Qué buen dibujo el de Brian Bolland ahí. Y aquí, ¿quién es? George Tuska y Gary Martin. Pero no sé si las páginas iniciales son lo mismo que dibujaban el resto de las páginas, ¿sí? Sí, acá este no es de Gibbons. A ver. Mike Sekowski. Y guión de Gary Cohn. Mike Sekowski. La herencia. Bueno, son historias de los Green Lantern Corps. A veces aparece Hal Jordan. Ni hablar de la película de DC. De Hal Jordan. Este, no la pegan, ¿eh? Pero lo que pasa es que son cosas difíciles de adaptar. Esto es todo en historia intergaláctica, con estos guachos de los guardianes, y lo jodido que es ser un Green Lantern Corps y tratar de andar ordenando los problemas de la galaxia, de distintos planetas de la galaxia, ¿eh? Y lo mandan a estos tipos con tantos poderes, con esos poderes de los anillos, este, que te hacen, manifiestan cualquier cosa que necesites, ¿eh? Muy poderosos, los Green Lantern son muy poderosos. Bueno, y Hal Jordan, unos años después, en los 90, se los carga todo. Un poco más. Sí, 95, por ahí. Se vuelve loco y lo jode. Ahí está Hal Jordan. Y esta es la chica, Krista, que siempre lo banca, ¿no? Y ahí termina la historia, ¿no? Acá ven, Superman, dibujado por John Byrne, ¿no? Que, como dije, tenía un montón de estas historias que me encantaban. Acá hay otro. Sí, es. Sí, es, pareciera que es. A ver. Dice. Kate Giffen, Sergio Pradera. Traducción. Y. ¿Quién es el dibujante, no? Dice. Acá dice Alex Todd, arte Alex Todd y Terry Austin. Mirá, Epidemia. Ahí está, de nuevo, Hal Jordan. El dibujo correcto, qué sé yo, a veces a mí da para explorar algunas cosas, pero. Es justo la época donde cerraba Ben, también está, acá está, Dave Gibbons, The Watchmen, ¿no? The Watchmen con guión de Alan Moore también. Ahí tienen a Ozymandias, ¿no? Dice, no me importa ser el hombre más listo del mundo, solo desearía que no fuera este mundo. Qué bien, ¿eh? Ozymandias, qué copado que sos. Ahí está Green Lantern. Momento crucial. Len Wein, Dave Gibbons de nuevo. Dave Gibbons tenía unas bastantes, sí, de la editorial MC, creo que era. MC, perdón. De Juez Dredd. Un montón tenía. Y ahí salía Dave Gibbons, Brian Bolland, varias de Carlos Esquerra, ¿no? Bueno, eso no. Creo que lo voy a tener que bajar digital para recuperarlo. Pero es lindo esto, ¿eh? La verdad. Bueno, pues es un maestro, Dave Gibbons. Dave Gibbons es un grosso. Y la verdad, después de verlo en esa entrevista,
le tomé más afecto porque digo, es bastante sencillo, bastante sencillo en el sentido de que se burla de sí mismo, ¿no? Se ríe de sí mismo. Ahí con Brian Mullen se acordaban algunas anécdotas de las cosas que le pedían en 2000 AD, o sea, en 2000 AD, y los cambios, ¿no? También algunos cambios de última hora que le pedían en las portadas, de tener que cambiar a una mujer porque estaba muy sexy por un extraterrestre. Y la verdad, todo eso lo tomaban a broma, ¿eh? Se reían de todo. También hablaban de el paso del dibujo tradicional, ¿no? Sobre papel y tinta, al digital. Y creo que los tres, no me acuerdo si Mike Mahan lo dijo, pero estoy seguro que Dave Gibbons y Brian Bolland, más que ninguno, dijo que ellos ya trabajaban en digital. Y hablaban bastante de las limitaciones que tiene el digital. Che, qué buena esta. Qué buena que está. Bueno, estas son cosas de... Cada cual encuentra estas cosas coleccionables. Parece anecdótico. Yo no soy coleccionista de todo, no sigo las historias en este sentido. Lo veo como dibujante, ¿no? Y bueno, le tomo el valor que le puedo tomar y la enseñanza que puedo adquirir, ¿no? Pero hay cosas más trabajadas. Bueno, acá, nuevo crisis. Acá el Predator. Predador. Es este. Soy mis presas. De nuevo, de Gibbons acá, ¿eh? Qué bueno que está. Y veo que ya tenían el truquito de hacer con plano atrás. Con todo de un mismo color, ¿no? El line art, el fondo. Que esto con el Photoshop, el Clip Studio es más sencillo todavía. Es fácil de hacer, pero no imagino cómo lo harían en aquella época en la imprenta. O soy muy inocente y ya en esta época las editoriales de DC tenían una impresión bastante controlada para los colores. Oye, recuerden que el tema en los cómics, la gran limitación era que todo se debía controlar a través del entintado. Tanto los valores de gris, los degradados. Hasta que llegó digital y se dijo, no hay problema, te lo reproducimos tal cual lo hagas. Te hacemos una guada y va a salir bien porque se imprime todo. Todo va a salir, no va a salir nada empastado ni nada difuso. ¿Ven? Sí, acá, ¿ven? Usan esto. Bueno, por ahí sabían usar las películas o filtros. Y después quedaba, ¿no? Pero un buen efecto. Un muy buen efecto. ¿No? Qué bueno esto. Qué grosso esto. Y acá también, ¿eh? Diseño de página, un poco loco. Todo. Quedan dos aventuritas más. Y acá así el villano con... Viendo ahí. Con ¿quién? Carol Perris. Bien. Qué buena esta. Se llama Dave Cockrum. Dibujado Dave Cockrum. Y el autito también se jugó, ¿eh? Qué buen material. El tamaño también está bueno. No es enorme,
Pero está justo, ¿eh? No, tampoco es chiquitito. Podés disfrutar de todo el dibujo en detalle, ¿no? No tenés que matarte con una lupa para ver cómo estaba dibujado esto. Sí, buenísimo. Bueno, este, ¿eh? También. Bueno, estas editoriales ya en esta época tenía que ser un tipo muy eficiente y dominar todo. Sí, acá está el Batman y los Outsiders, que creo que también era de esa época. El espectáculo se llama Alan Davis. Batman y los Marginados era. Bueno, eso es una historia que se perdió en el tiempo, la verdad, no la recuerdan. Y acá de último, Infinity, con todo. Ah, sí, esto me acuerdo de una entrevista, tipo comedia, estaba ahí lo Hawkgirl. Sí, Hawkman y Hawkgirl. Están todos como la expectativa para ver una a estos que llaman los Infinity. Todos mirando la tele y aparecen ahí. Son todos hijos, todos estos son hijos de. Esta es la hija de Batman. Esta es la. No sé si es la Supergirl. Por acá hay otro también, la hija de Hawkman. Este es hijo de. Bueno, no me acuerdo, ¿qué es esto? Es de Hal Jordan, creo que son estos dos. Y ahí está la entrevista. El dibujo está muy bueno. ¿Quién dibujó esto? Tony de Zuniga. Ah, mirá vos. Y guión de Roy Thomas. Roy Thomas que tenía ganas de ser gracioso. Sí, bueno, la entrevista los cargan. Ahí se va ella, le da un beso. Porque acá se presentan, creo, era acá. Acá donde dice. Yo crecí y me eduqué en Gotham City, creo que para nacer allí, donde mi padre se retiró. Claro, es como que después de Dark Knight, hace rato que no se ve a Batman, y esta se presenta como hija de. Acá es terrible esto que dice, acá uno pensándose, parece que ahora solo habrá una rubia pechugona en el grupo, ¿no? No. Esa hoy no lo se le permitirían hacer para nada. Bueno, ahí están estos personajes. El dibujo está bueno, ¿eh? El dibujo está bueno. La historia es media chonga. Pero es como una distinción, ¿no? Aunque tiene muchas páginas. En fin, son cosas para anecdóticas, ¿no? Ah, y le decía de Elliot Magin, porque lo dije, después me corté, me fui por las ramas. El tema con Elliot Magin, que hacía esa, la Justice League, era guionista, cuando sale la película Superman, el tipo escribe un libro. Y en ese libro, Superman, era la época que Lex Luthor usaba un buzo verde con dos cananas, así que le cruzaban. Y era científico, era como nada que ver con el gángster ni el empresario. Y claro, entre los dos cuentan un poco la historia de Villa Chica, Smallville, que ahí se conocían. Lois Lane está muy fuera del guión. Los protagonistas son Kal-El y Lex Luthor. Y en esa historia. Terminan en Oa, Lex Luthor y Kal-El, porque hay un problema con un tipo y salen casi como los Green Lantern. La historia es del espacio, una locura total. A mí me encantó, o sea, leí el librito y la verdad lo disfruté mucho. Y ahí me quedó el nombre de Elliot Magin, que era el escritor de ese libro. Estaba hablando de un libro, no es una historieta. Ojalá lo hayan adaptado alguna vez, pero la verdad nunca vi. Que ese libro haya sido convertido en cómic. Bueno, hasta aquí es esto de Green Lantern. Un pequeño pispeo. A una obra de DC del año 85, 86, calculo 87. Bueno, gracias por mirar. Hasta la próxima.